Hola chicos, sean todos bienvenidos a la onceava ponencia de Electric Week 2. Empezamos en unos minutos, pero antes, como siempre, tengo algunas indicaciones para ustedes. La primera es que vayas por un lápiz o un lapicero junto a una libreta. Antes de empezar acerca de esa ponencia, que es embriología muscular, y así no te pierdas absolutamente nada de la clase de hoy, porque hoy, como los días anteriores, aprenderemos juntos. Recuerda que Electric Week ya gracias a Sociem USP, Sociem UPA UPIURA, SCOM UPA UPIURA, Sociem ICA, CPA UPA UPIURA, WITMED, Sinapsis Medical, Medic en Progreso, Mediconosoy y el grupo CTO. Recuerda también que así como esas actividades, también incluye certificado. Es por ello importante que contestes el pre y el post test. El pre test ya ha sido enviado a través de los grupos de Telegram y WhatsApp hace 30 minutos. Y bueno, antes de iniciar la ponencia, el post es el enviado por los comentarios de YouTube y al final la transmisión podrás encontrarlo en la cajita de descripción de este video. Y no olvides que este post sí es calificable y es importante para que obtengas tu certificado. También hacerles recordar que se les pedirá una palabra clave, la cual el ponente la va a decir en cualquier parte de su ponencia y ustedes los tienen que escribir en letras mayúsculas y sin tilde y queda totalmente prohibido escribirlo por el chat. También que no te olvides llenar correctamente tus datos, ya que de esa manera va a ir el formulario. Entonces, no habrá correcciones por parte de los organizadores. Y por último, me gustaría aclararles que cualquier comentario fuera de lugar por parte de ustedes hacia los organizadores, sociedades, oficiadores o al ponente serán sacados de la transmisión y no serán acreedores de su certificado. De igual manera, los chicos que escriben la palabra clave en el chat. Y bueno, empezamos en 8 minutos, chicos.
Bueno, chicos, sean todos bienvenidos a Lecture Victor. Mi nombre es Maylu, parte del equipo médico No Soy, y hoy los acompañaré durante la transmisión. Lectures en inglés y conferencia en español es toda aquella reunión, disertación, exposición en público sobre un tema o un asunto, en el cual todos podemos aprender y compartir nuestros conocimientos. De igual manera, agradecerles a todos ustedes por ser parte de esta actividad y recuerden que Electric Week llega gracias a Sociemo SP, Sociemo Pau Piura, Escomo Pau Piura, Sosem ICA, el Grupo CTO, WITMED, Synopsis Medical, Make en Progreso y Médico No Soy. Ahora, el día de hoy veremos embriología. ¿Por qué embriología? Porque hablaremos de la formación y el desarrollo del embrión, en este caso, muscular. Sabiendo esto, doy por inaugurado la onceava ponencia de Lecture Week 2 con el tema de embriología muscular, y para ello tenemos como ponente al joven Juan José Vélez, quien es estudiante de tercer año de la UTLA en Quito, Ecuador, es fundador de Metillos, aliado estratégico en temas de salud Vélez, es creador del contenido médico en Metillos en Instagram y lo pueden encontrar también en su canal de YouTube. Si hubiera alguna pregunta acerca de la ponencia, las dejan en los comentarios y estas serán respondidas al término de la ponencia. Muchas gracias, Juan José, por haber aceptado esta invitación y ser parte de hoy de Lecture Week 2. Muchos éxitos. La transmisión es toda tuya. Muchas gracias, Maylu. Bueno, no voy a empezar sin antes agradecer a Médico No Soy, a todo el staff que está organizando este tipo de ponencias, felicitarles. También quiero agradecer a mi grupo de trabajo, Metillos. Y bueno, vamos a dar inicio a la presentación. Por favor, confírmeme, Maylu, si se está viendo. Sí, se ve todo bien. Bien, muchachos. César. Ahí está. Bien, vamos a hablar el día de hoy sobre embriología muscular, todo el desarrollo del sistema muscular. ¿Cómo van a estar distribuidas las temáticas? Pues vamos a hablar sobre el desarrollo del músculo esquelético, vamos a hablar de los miotomas, músculos del arco faríngeo, músculos oculares, músculos de la lengua, también vamos a ver un poco del desarrollo de las extremidades. Vamos a topar temas de músculo liso, el desarrollo de músculo cardíaco. Al final vamos a tener un pequeño resumen que va a sintetizar todo lo que hemos visto el día de hoy en esta ponencia y problemas que tengan orientación clínica para entender un poco por qué es importante revisar el tema de embriología. Bien, para entender un poco el tema de embriología vamos a hablar sobre conceptos básicos, tejido muscular. Este va a empezar también a formarse a partir de la cuarta semana, al final de la gastrulación. Ahí se ve mejor. Bien, este tejido va a formarse por una diferenciación a nivel de mesodermo, con algunas excepciones que las vamos a topar más adelante. Va a estar formado por células alargadas que van a salir de mioblastos y van a terminar siendo miocitos. Células fusiformes, porque tienen una forma de huso. Y estas células son multinucleadas, de tipo eucariota, como todas las células de nuestro cuerpo. Y también tienen una característica que son contráctiles. Bien, como les había mencionado antes, el sistema muscular se desarrolla a partir del mesodermo. Pero hay excepciones. ¿Cuáles son estas excepciones? Pues músculos, por ejemplo, el músculo del iris del ojo, que no se desarrolla del mesodermo, sino del neuroectodermo. También músculos de las glándulas, que vamos a topar un poco más adelante, como de la glándula mamaria y de las glándulas sudoríparas, derivan de otras regiones que no son el mesodermo. Y también los músculos del esófago, que estos, en cambio, se forman por la transdiferenciación del músculo liso. Bien, vamos a hacer un poco una recapitulación de conceptos. Al final de la segunda semana ya está formado el disco bilaminar. Y para saber de dónde nace el mesodermo, tenemos que saber que hay células del epiblasto que van a migrar hacia la línea primitiva y esta migración va a formar por una invaginación al mesodermo. Sí, el mesodermo va a formarse a partir de estas células del epiblasto. Entonces, este espacio que van a formar estas células va a ser el mesodermo.
¿Cómo va a estar distribuido ahora? Lo que antes era epiblasto va a ser el ectodermo, lo que no, antes no existía en este momento va a ser mesodermo, y el hipoblasto va a terminar siendo el endodermo. Bien, entonces nos vamos a concentrar en el mesodermo. Así como las capas germinales tenían sus diferencias, sus subdivisiones, el mesodermo también tiene sus subdivisiones. El mesodermo paraxial, que va a ser el encargado de diferenciar sus somitas para musculatura esquelética, tanto del esqueleto axial como del esqueleto paraxial, y de paredes musculares corporales. También recordemos que hay somíteros en la región superior del que van a ser posteriormente músculos de la cara, de la cabeza. ¿Sí? El mesodermo lateral, lo vemos en rojo, el paraxial está en amarillo. ¿Sí? Paraxial porque aquí estaría el centro axial del embrión, ¿sí? Que anteriormente surco neural. El mesodermo lateral, que está en coloración roja, ¿sí? Este va a dar, en cambio, una diferenciación hacia músculo visceral, músculo liso y músculo cardíaco. Aunque, si bien es cierto, el músculo cardíaco es un tipo de músculo estriado, al ser parte de una víscera o componer una víscera, pues lo ponemos en esta división. Y como les había comentado antes, hay excepciones, ¿sí? Hay músculos que no derivan del mesodermo, por ejemplo, músculo de la piel, el músculo del iris, músculos de la glándula mamaria y sudoríparas. ¿Sí? ¿Por qué no topamos al mesodermo intermedio? Porque, si ustedes recordarán, y las personas que no, pues ahorita les dejo esta información, el mesodermo intermedio está destinado para diferenciación del tipo urogenital. ¿Sí? Bien, entonces, ¿cómo se va a dar esta diferenciación que estoy mencionando? Va a darse después de una diferenciación de los somitas. Entonces, esta división de las somitas va a darse en dos, un tipo ventral y un tipo dorsal. Este tipo ventral se topó en la ponencia de Emilia de embriología ósea. Si no la han visto, pues recomiendo mucho que vayan a revisarlo también. Esta división ventral de los esclerotomas van a servir para la diferenciación en hueso, ¿sí? A nivel ventral. Y nos vamos a concentrar el día de hoy en la división dorsal. Entonces, en la división dorsal tenemos al dermatomiotoma, ¿sí? Que va a dividirse en dermatoma y en miotoma. ¿Sí? El dermatomiotoma va a tener a su vez dos divisiones. Un labio que va a estar a nivel lateral o ventrolateral, que lo vemos aquí en coloración un poco verde, y un labio que es dorsomedial. Este labio ventrolateral va a sufrir una migración conjuntamente con el mesénquima del esclerotoma, también para diferenciarse, hacia la placa parietal. Es decir, van a moverse estas células hacia la placa parietal, formando los músculos de las paredes. ¿Cuáles son estos músculos que se están formando? Pues músculos intercostales, los músculos pectorales, músculos de las extremidades, tanto superiores como inferiores, y pues los músculos infrayoideos. En cambio, los labios dorsomediales, este labio dorsomedial, va a quedarse prácticamente estático. Entonces, este labio va a diferenciarse en músculos del dorso, músculos de la cintura escapular y pues la parte dorsal de los músculos intercostales. Y, como todos conocemos, cada músculo va a tener una inervación. Entonces, cada miotoma que deriva de un somita va a tener una inervación específica. Como les comentaba, van a haber músculos que se van a quedar en una región dorsal, músculos que van a dirigirse a una región más bien ventral. Y esta distribución se conoce como distribución epaxial, que está a nivel dorsal, y hipaxial, que está a nivel ventral. Entonces, cada nervio raquídeo va a inervar un segmento correspondiente. Los músculos que están epaxiales van a tener unas ramas dorsales primarias, y los músculos que están a nivel ventral pues van a tener ramas, una inervación de ramas ventrales primarias. Bien, entonces, mientras están desarrollando estas fibras musculares, si no han visto,
la ponencia de Edwin Nazabel, pues le recomiendo mucho. Habla sobre toda la fisiología y contracción muscular. Vamos a tener también capas que van a cubrir estas fibras musculares. ¿De dónde aparecen estos recubrimientos fibrosos? Pues a partir de mioblastos que van a diferenciarse para formar el perimicio y el epimicio. Así que son estas cubiertas fibrosas. Y el endomicio se va a formar más bien de una lámina externa de las fibras reticulares que a nivel histológico se puede observar. ¿Sí? ¿Cómo se va a dar el tejido muscular esquelético? Los músculos de los miembros y del esqueleto axial se van a desarrollar por una transformación del mesénquima en células musculares, ¿sí? A partir de la diferenciación de los somitas. Pero obviamente aquí hay la intervención de diferentes patrones moleculares que van a inducir esta diferenciación. Por ejemplo, factores de regulación miogénica como el PAX3 y el MIF5, conjuntamente con la acción del gen MYOD. Mucho ojo con este gen. Este es un gen de regulación y diferenciación miogénica. Entonces, este gen es miembro de la familia de los factores reguladores miogénicos que van a ayudar a la transcripción de genes para que se produzca esta diferenciación miogénica, ¿sí? Entonces, ¿cómo se va a dar esta miogénesis? Pues los núcleos de los mioblastos van a alargarse y estos cuerpos celulares pues, van a empezar a tener características morfológicas específicas para hacer diferentes tipos de células musculares. Ya vamos a ver más adelante cómo es que cada una de estas fibras musculares se diferencia de por sí. Entonces, para que se formen tejido muscular, debe haber una fusión de diferentes células de estos miocitos, una fusión para que sea una fibra muscular. Bien, vamos a hablar sobre musculatura de la cabeza. Como les había dicho anteriormente, hay somíteros ubicados en la región superior o más bien craneal del embrión que van a diferenciarse para ser músculos de la cabeza. Estos van a derivar del mesodermo paraxial. ¿Sí? ¿Cuáles son estos músculos que se van a derivar de aquí? Pues músculos de la lengua, musculatura extrínseca del ojo, porque habíamos visto que el músculo del iris pues, aparece del neuroectodermo y no del mesodermo paraxial. Entonces, aquí es importante saber que cada uno de estos músculos va a tener una inervación específica. Si no dominan pues, la inervación, les recomiendo, en la página de nosotros tenemos una publicación, pueden ir a revisarla y estudiar de ahí. También hay músculos de arcos faringeos, pues son los músculos de la expresión facial. Esos van a venir del mesodermo paraxial y de la placa precordal. Y también van a estar aquí los músculos de la laringe y la faringe, con sus inervaciones respectivas. Bien, en este momento vamos a hablar sobre la musculatura de los miembros. Ya sabemos que empieza al inicio de la cuarta semana de gestación, final de la gastrulación, y vamos a ver que van a aparecer los primeros vestigios musculares de estas extremidades a partir de la séptima semana de gestación. Entonces, estos vestigios aparecen como pequeñas condensaciones a nivel de las yemas, pues es un tejido mesenquimatoso, y ya va a tener una forma un poco más reconocible como un ser humano, ¿no? ¿Por qué? Porque, pues, como sabemos, se va a formar al unísono. El esclerotoma se va a diferenciar en hueso y el dermatomiotoma para el músculo pues se va a diferenciar al mismo tiempo. Entonces, por eso ya empieza a tener esta forma. Recuerden que habíamos visto que las células de tejido muscular van a diferenciarse dependiendo del tejido conectivo adyacente. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, el esclerotoma se va a diferenciar en huesos para miembro superior. Entonces, el hueso de miembro superior, que va a estar adyacente al dermatomiotomo, va a inducir esta diferenciación por señales moleculares para que los diferentes músculos se segmenten, es decir, vayan hacia cámaras anteriores o cámaras posteriores y dependiendo pues, de qué miembro estemos hablando, cámaras flexoras o extensoras. Por ejemplo, en miembro superior tenemos la cámara anterior flexora,
y la cámara posterior extensora. Lo que no se da a nivel de miembro inferior, pues en el momento de rotaciones, pues sabemos que es inversa. Al mismo tiempo vamos a tener una inervación. Recordemos que cada músculo va a tener una inervación de raíces motoras y de cierta manera de raíces sensitivas. Vamos a hablar también de un músculo un poco controversial. Posiblemente a más de uno se nos ha roto el corazón, entonces vale la pena hablar de este músculo. No vamos a hablar sobre todo el desarrollo embrionario del músculo cardíaco, del corazón como tal, porque esto va a meritar otra presentación, pero sí vamos a hablar específicamente del miocardio. Bien, ¿de dónde deriva el miocardio? De mesodermo esplácnico lateral visceral, ¿sí? Recordemos que es músculo estriado, pero es un músculo que compone una víscera, ¿sí? Entonces, este mesodermo esplácnico lateral va a estar rodeando al tubo cardíaco. Ahorita no me he visto tanto estudiar el tubo cardíaco como tal, pero sí es importante que sepan lo fundamental, que es una especie de corazón primitivo que posteriormente, con diferentes tipos de plegamientos, va a dar las diferentes cámaras y atrios y ventrículos, ¿no? ¿De qué va a depender la formación de este músculo cardíaco? Pues de la fusión de mioblastos. Pero como lo habíamos visto en fisiología muscular de la ponencia de Edwin, aquí es unas fibras distintas. No están ubicadas en una línea continua, sino más bien están dadas por una fusión de discos intercalares. Entonces esto le va a dar diferentes características al músculo cardíaco, como por ejemplo que es un músculo distribuido, sus fibras están distribuidas de una forma sincitial, es decir, que las membranas pues prácticamente están fusionadas. Entonces, por eso la contractibilidad es excelente en este tipo de músculo. También van a tener proteínas como la miocina y la actina, por eso les dan esta característica de músculo estriado. Y el corazón deriva, como habíamos visto, del músculo cardíaco. Además, es importante saber que durante la diferenciación de fibras cardíacas va a haber una especialización de estas fibras. Especialización para la contracción autónoma del corazón. Si bien es cierto, el corazón tiene una inervación, estas fibras que están aquí no son nerviosas, sino fibras musculares especializadas. Entonces, recordando un poco de anatomía y fisiología, vamos a recordar al nódulo sinoatrial, al atrio ventricular, aurículo ventricular, a las de His con sus ramas derecha e izquierda y a las fibras de Purkinje. Entonces, todo este sistema conjunto va a encargarse de los latidos cardíacos, la contracción muscular. Pero recordemos que son fibras musculares especializadas. Para las personas que están siguiéndome, nuestra palabra clave para su post-test va a ser miotomo en letras mayúsculas, ¿sí? Entonces, repito, pues la palabra para su post-test va a ser miotomo en letras mayúsculas. Vamos a hablar en este momento sobre musculatura lisa o músculo liso. ¿Dónde encontramos nosotros músculo liso? Pues en vasos sanguíneos y evidentemente en órganos, por ejemplo, en intestino. Estamos hablando de músculo involuntario. Sí, si no dominan estos, pues pueden ver la ponencia de fisiología muscular. Es un músculo involuntario distribuido también con sus fibras, con células alargadas. ¿De dónde van a salir, por ejemplo, a nivel de vasos? La musculatura lisa se encuentra a nivel de grandes vasos derivada de mesodermo, ya habíamos visto del mesodermo, de la placa lateral, y aquí es un punto importante de recalcar. También van a tener influencia de células de la cresta neural. Pero, ¿qué relación tienen estas células de la cresta neural? Pues específicamente para la diferenciación de baro y quimiorreceptores. Entonces, ¿qué funciones van a cumplir estos baroquimiorreceptores? Pues identificar variaciones a nivel de presión, por ejemplo, y los quimiorreceptores a nivel de concentraciones de oxígeno, de dióxido de carbono, la acidez de la sangre, etc. Bueno,
Y los músculos de las paredes vasculares también derivan de este mesodermo de placa lateral, ¿no? También músculos de la pared intestinal, pues, van a tener su derivación del mesodermo de la placa lateral. Entonces, esta capa visceral va a derivar de aquí. Vamos a hablar un poco de la aplicación clínica, porque tras el estudio de la embriología, debe quedarnos algo con lo que podamos trabajar. Entonces, ¿por qué es importante? Pues para este tipo de situaciones. Una vez que nosotros conocemos de dónde deriva cada estructura muscular, pues podemos identificar diferentes patologías. Fenotípicamente podemos observar aquí un bebé que presenta pues, el síndrome de Prune Belly o síndrome de abdomen ciruela pasa. ¿Sí? La aplicación de la embriología nos sirve para identificar este tipo de patologías, que no es la única, porque también tenemos a la torticolis congénita, a la asinesia fetal, a la artrogriposis, etc. Pero bueno, centrémonos en esta, por ejemplo. El signo pues, que estamos viendo aquí es una representación del síndrome de abdomen en ciruela pasa, que se da pues porque hay una deficiencia de los músculos abdominales, una hipotonía de estos mismos músculos, o las paredes musculares son tan delgadas que durante el desarrollo de los músculos, por ejemplo en este caso del recto del abdomen, no se da tan bien y termina siendo tan delgada que nosotros podemos al momento de la palpación tocar vísceras con mucha facilidad, porque no hay una tonicidad a nivel muscular en esta región. Aquí hay un artículo de la revista médica Herediana, publicado en el 2015, sobre este síndrome de abdomen ciruela pasa o Prune Belly, de nuestros hermanos peruanos. Sí, lo recomiendo mucho, si es que quieren ir a verlo, pues pueden buscarlo, pueden buscar este síndrome también. ¿De qué se caracteriza también este síndrome? Pues que a nivel de los neonatos varones que padezcan este síndrome van a tener criptorquidia, porque pues obviamente no va a haber un descenso adecuado a nivel testicular y va a haber una dilatación de los uréteres también. Bueno, resumiendo un poco lo que hemos visto hasta el momento, podemos ver que el desarrollo muscular se produce mientras se forman los mioblastos, y estos mioblastos se van a diferenciar en miocitos, que es pues, la célula funcional del tejido muscular. El músculo esquelético se deriva de regiones miotómicas que van a derivarse a su vez de somitas. ¿Sí? Ya habíamos visto la división ventral y dorsal, dorsal de los dermatomiótomos. Algunos músculos de la cabeza y el cuello se derivan del mesénquima de arco faríngeo. Habíamos visto que, por ejemplo, músculos de la expresión facial se derivan de mesénquima del arco faríngeo. Por ejemplo, músculos de las extremidades se van a desarrollar a partir de células precursoras miogénicas que rodean al hueso y las extremidades. Entonces vimos que el tejido conectivo adyacente, en este caso, por ejemplo, lo que habíamos visto del esclerotoma que se diferencia en hueso, y este tejido va a inducir por señales moleculares la diferenciación de células musculares en las diferentes cámaras, tanto flexoras como extensoras. Bien. El músculo cardíaco y la mayor parte del músculo liso se derivan del mesodermo esplánico. Habíamos visto que estos tenían esta característica, el músculo cardíaco deriva del mesodermo esplánico, tomar en cuenta esta información. Y pues este último tema es la ausencia o la variación de algunos músculos, es común y suele tener pocas consecuencias. Por ejemplo, se sabe que el 3% de las personas de la población va a tener un músculo, por ejemplo, el músculo sóleo accesorio, y esto no va a imposibilitar sus acciones diarias, su movilidad ni nada de eso, ¿no? Entonces, no es relativamente una afección con consecuencias graves, ¿no? O la ausencia de estos músculos tampoco. Quiero aprovechar también recordarles que el día domingo 4 de octubre, el domingo 11 de octubre a las 4 de la tarde, va a haber una ponencia de un compañero también de Metillos sobre el sistema nervioso en su desarrollo embriológico. Sí, mi compañero Carlos Gómez.
Bueno, antes de despedirme, quisiera dejar esta frase. Sí, el éxito es la suma de pequeños esfuerzos que se repiten cada día. Muchachos y las personas que nos estén viendo el día de hoy, les agradezco mucho por escucharme y quisiera decirles que no desmayen. Evidentemente, esta es una carrera que demanda mucho esfuerzo, tiempo, dedicación. El día de hoy hemos aprendido juntos, como lo dijo Mailú en la presentación. Posiblemente yo me he equivocado muchas veces más que ustedes. Espero haber contribuido con información que realmente sea valiosa. Aquí adjunto mi bibliografía y pues eso sería todo. No sé si hay preguntas de la ponencia o algo así. Bien, muchas gracias Juan José por esta increíble ponencia. Nuevamente te agradezco por haber aceptado la invitación. Y chicos, no olviden de seguirlo en Metillos en Instagram y también suscribirse a su canal de YouTube. Bueno, a ver, esperamos un minuto a ver si es que hay alguna pregunta, porque aquí los chicos ponen excelente ponencia, que bueno, sé que has estado muy buena. Me encantó, felicidades, increíble ponencia. Me parece que no hay preguntas. A ver, hay que esperar un poquito más. Igual, bueno, chicos, esperamos. Ah, sí, ¿quieres decir algo? Sí. Bueno, yo quisiera también agradecer otra vez pues a Médico No Soy y recordarle a los chicos que pues como Metillos nosotros también con la captura de pantalla pues ponencia pueden etiquetarnos en Instagram y creo que pues no habría ningún problema también etiquetar a Médico No Soy para que participen de un sorteo que estamos haciendo nosotros también como una colaboración pues a las ponencias. Bien, fantástico, chicos. Entonces, ya saben, no olviden de tomar captura que Metillos está organizando un super sorteo para ustedes. Y bien, a ver, no creo que todo ha quedado muy claro. La verdad es que ha sido muy, muy claro, Juan José. Y bueno, te agradezco una vez por aceptar la invitación. Y te comentamos que también tenemos muchos proyectos y nos gustaría tenerte de nuevo como ponente. Encantado, Mailú. Muchas gracias. Y a todo el equipo de Médico No Soy, muchas gracias por todo lo que están haciendo. Fantástico. Bueno, ahora sí, tengo algunos anuncios por parte de los organizadores para ustedes. Y primero recuerden que el link del post-test, ahorita lo vamos a estar pasando, quedará fijo en la cajita de descripción de este video. Y bueno, la palabra clave ya se ha dicho y tienen hasta las 6 de la mañana del día siguiente para que puedan llenar su post-test. Porque luego ya no se van a puestos, ¿no? Entonces, no olviden también que la palabra clave se pone en letras mayúsculas y sin tilde. Y no olviden que cada charla también es certificada, ¿no? Y para poder obtener su certificado es necesario que ustedes estén presentes 3 de 4 ponencias de cada curso y hayan aprobado con un mínimo de 12 en su post-test. Y bueno, por último, darles las gracias a ustedes por acompañarnos en esta ponencia que ha estado muy buena. Y los invito a seguir a los organizadores, que son Make Empresa, WITMED, Synapsis Maker y Médico No Soy, y al ponente, que está en Metillos como Instagram, y suscribirse a nuestro canal, que es por donde se está transmitiendo todo, y al canal de Metillos. Muchas gracias, nos vemos más tarde con la ponencia de anatomía del miembro. Ah, sí, Juan José, acá hay una pregunta. Dice, ¿qué relación tiene la criptorquidia con la formación atípica de los músculos? Ya, si bien es cierto, hay una hipotonía de los músculos de la pared abdominal, no es que estén relacionados específicamente como tal, sino que se va a hacer una, bueno, más bien está relacionada a la criptorquidia como una presentación aparte. Es decir, las personas que padezcan este síndrome de abdomen en ciruela pasa van a tener criptorquidia, no a raíz de la hipotonía muscular ni de los músculos delgados sin tonicidad, sino como aparte, llamémoslo así. Bien. No sé si ahí está explicado. Sí. Sí, creo que sí. Ahorita responde. Chicos, palabra clave ya se dijo. Um,
Sí, aquí están poniendo excelente ponencia. Gracias. Sí, chicos, nosotros también los agradecemos a ustedes por estar aquí y al ponente por darnos esta cátedra. Y bueno, no olviden de seguirnos, de seguirlo. Y nos vemos más tarde. A las 8 empieza anatomía del miembro superior. Bueno, chicos, eso sería todo. Y en estos momentos ahorita vamos a pasar el post-test.